Frecuencia Informativa Libre, estamos en Radio Tormenta. Oiga, mire, estoy revisando información. Estoy en eluniversal.com.mx, en una de sus secciones que se llama Red Política. Esta información dice lo siguiente, y lamento mucho, y ofrezco una disculpa de antemano por esta situación, pero es una barbaridad que no entiendo. Dice, Michoacán está de la chingada, afirmó el martes pasado el senador panista Jorge Luis Preciado, horas antes de ser designado por el líder nacional de su partido, Gustavo Madero, como nuevo coordinador del grupo parlamentario de su partido en la Cámara Alta, en el Senado. El senador lamentó la situación de inseguridad que enfrenta Michoacán y agregó que incidirán en la renuncia del gobernador. Fausto Vallejo descartó que la presencia militar en la entidad genere mayor controversia y destacó que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, haya acudido a la entidad para ver de primera mano la situación de inseguridad, ¿no? O sea, fíjese usted, este senador va llegando como coordinador en medio de una vorágine terrible en su partido, en donde están divididos, y de las primeras declaraciones que hace es, pues sí está de la chingada Michoacán ahorita. Digo, ¿qué puede esperar de una persona así? De veras, qué triste, qué lamentable, y lamento aún más todavía que los panistas michoacanos guarden silencio. No porque no esté, sino porque no le compete a este señor andarse refiriendo de esa forma al Estado. Pero bueno, respecto a estas declaraciones que hizo Jorge Luis Preciado, que por cierto es senador por Colima, en donde además piden que renuncie Fausto Vallejo y se llame a nuevas elecciones, ya tuvo una respuesta. Escuchemos lo que opina el diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional y además coordinador de los diputados federales michoacanos del PRI, Eligio Cuitláhuac González Farías. Senador Preciado puede declarar lo que él quiera, es parte de los actores políticos de Acción Nacional que han insistido en el tema de Michoacán, de la ingobernabilidad de Michoacán, de la crisis política de la entidad, y ha sido parte también de este grupo de ocurrentes que seguido pues manifiestan el poco respeto que le tienen a Michoacán, por un lado, y por el otro, el desconocimiento de la ley. Él insiste en los medios de que el gobernador debe renunciar, y el cargo del gobernador, pues de entrada es irrenunciable. Lo que sí dice la ley es que en los casos como los que desafortunadamente tuvo el gobernador Vallejo, pues se pedirá licencia, y ya lo hizo. Y hoy hay un gobernador constitucional designado por el Congreso, un gobernador interino, que es Jesús Reina. Entonces, ni siquiera es tema el asunto de Fausto Vallejo, porque hay un gobernador designado de manera constitucional por el Congreso, para que en el marco de la licencia de Fausto Vallejo, pues cumpla con las funciones del gobierno. Yo lo que creo es que el senador Preciado, antes de buscar generar cortinas de humo, él debería estar preocupado por generar cohesión interna en su partido. Llega muy cuestionado a la coordinación del grupo de senadores del PAN, y lo que yo pensaría que debe centrar su atención es a buscar los consensos ahí, buscar legitimidad, que no la tiene, antes de andar declarando cosas a partir de la ocurrencia o de la opinión personal sin fundamento legal y mostrando, eso sí, el poco respeto que le tiene a Michoacán. Pues en eso estoy de acuerdo, poco respeto el que se le tiene a Michoacán. Ocurrente, cierto o no cierto, hace falta a veces tacto para hacer las cosas, cosa que no tiene este senador del PAN. Frecuencia Informativa Libre, estamos en Radio Tormenta.